días han escuchado hablar seguramente, y algunos incluso han comentado, sobre el impuestazo, el famoso impuestazo tecnológico. La verdad es que nosotros como partido hemos tomado una posición desde el inicio de este tema contraria, obviamente, porque creemos que si hay algo que puede mejorar la igualdad de oportunidades es el acceso a la tecnología, digamos, y a las oportunidades que la tecnología brinda para tener herramientas de desarrollo personal, de inserción en la realidad que nos toca vivir hoy. Entonces, lo que nosotros sentimos es que en la medida en que se encarecen, obviamente, todos los productos y las herramientas e instrumentos que nos da la tecnología, los que van a sufrir el impacto casi únicamente son las personas de menores recursos y las que más necesitan acceder a estos instrumentos, digamos, porque están mucho más fuera de las posibilidades de desarrollo educativo y de crecimiento personal en relación con las personas que de clase media, acomodada, que realmente pueden seguir tal vez comprándolos porque, por más que estén un poquito más caros. Entonces, realmente estamos en contra de esto. Creemos que la solución a los problemas que se supone este impuesto estaría colaborando deberían haberse buscado por otro lado y no encareciendo los productos que son tan necesarios para achicar esa brecha enorme que tenemos entre quienes tienen recursos y quienes no lo tienen. Ya de por sí tenemos una sociedad fragmentada, muy dividida. No es sencillo desde el Estado, como está concebido hoy, con las herramientas que tiene hoy, con las políticas que se generan hoy, achicar esa brecha de verdad. Estructuralmente la pobreza en nuestro país se ha profundizado con una cantidad de dimensiones que no son solo las del ingreso, sino con otras dimensiones que tienen que ver con la educación, con el acceso a la cultura, con el acceso al transporte público, a lugares donde prácticamente no llega la movilidad. Entonces, creo que definitivamente esto va a provocar un problema y una situación de mayor desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen. No nos parece para nada adecuada la política del impuesto tecnológico.